tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Telenoticias, bienvenidos a nuestro programa número 191, penúltimo programa de este año 2015. Como siempre, transmitimos desde aquí, desde la ciudad de Frías, en la provincia de Santiago del Estero, con las ciudades y con todos los pueblos que reciben nuestra señal a través del servicio de cable. Señal que viene desde la ciudad de La Cocha, en la provincia de Tucumán, hasta la ciudad de Recreo, en la provincia de Catamarca. Les reitero, todas las ciudades y pueblos que están por el interior, por la zona del cable, que reciben nuestra señal. En Catamarca, como siempre, estamos a través de Canal 8, el canal que nos pone al aire todos los jueves a partir de la hora 20. Como siempre, con las noticias y con los hechos más importantes de la región de los últimos días, por eso los invitamos a compartir nuestros principales títulos. Motoqueros en la ciudad de Frías, en el parque municipal, se reunieron varios motoqueros y nos contaron, por supuesto, cuál es el motivo de las reuniones que hacen durante todo el año. Siguen los domingos culturales en Plaza 9 de Julio. En esta oportunidad fue por la sonrisa de un niño. La Cocha, el intendente de la ciudad de La Cocha, acompañado por el gobernador Alperovic, realizaron varias inauguraciones en esta ciudad. En La Cocha también estuvo presente Juan Mansur, candidato a gobernador por la provincia de Tucumán, visitando el sur tucumano. El gobernador José Alperovic llegó hasta la ciudad de La Cocha y hizo importantes anuncios. Todo el deporte junto a Mario Walter Fernández, Julio Marchal, estuvo este fin de semana en la ciudad de Frías. El futbolista habló con Telenoticias. Por supuesto, estos y algunos títulos más vamos a tener para nuestro programa de hoy. Por eso los invitamos, como siempre, en esta primera parte a las noticias nacionales para saber lo que está pasando en nuestro país. Ahora sí, 60 segundos de noticias nacionales. Esto pasa en nuestro país. La presidenta confirmó que fue invitada por el Papa a visitar la Ciudad del Vaticano en enero junto a la mandataria del país vecino para conmemorar los 30 años del acuerdo de paz entre Argentina y Chile. El gobierno anunció que los combustibles bajarán un 5% a partir del 1 de enero y adelantó una revisión del impuesto y retenciones a la exportación de combustibles con el objetivo de incentivar la producción y el consumo. El ministro de Turismo, Enrique Meyer, aseguró que la estadía promedio de fin de semana largo de Navidad rondará las 4 noches, mientras que el gasto promedio alcanzaría los 1.110 pesos. 2 de cada 5 turistas irán al interior de Buenos Aires. El gobernador bonaerense, Daniel Scioli, anunció que el público visitante podrá regresar a la cancha durante el torneo de verano de fútbol, que comenzará el próximo 15 de enero en Mar del Plata. El músico Fito Páez despidió el año con un show multitudinario que incluyó canciones de su último disco, Rock and Roll Revolution. Abrimos aquí un nuevo bloque informativo, nos vamos a trasladar ahora sí hasta el Parque Municipal, reunión de motoqueros que llegaron de distintos lugares de la región, de la provincia de Santiago del Estero, por supuesto, también llegaron de Tucumán, Catamarca, La Rioja. Muchos de ellos se congregaron aquí en la ciudad de Frías. Realizan diferentes recorridos por el país, pero ¿quién mejor que ellos que nos cuenten cuál es el motivo de la presencia en la ciudad de Frías y cuál es la tarea que vienen realizando a lo largo de todo el año? Bueno, buenas tardes, soy Eduardo Cabanay. José Rodríguez. Pertenecemos a los Galgos de acá de Fría, una agrupación de motoqueros, la cual nació hace poquito, nació compartiendo la misma pasión que es las motos, viajamos, conocemos gente, nos visita la gente, y este evento surgió porque, bueno, viajamos tantas veces
que era hora que nosotros también hagamos algo y la gente nos devuelva la visita. Y como ven, acá tenemos un par de personas, faltan más, a la tarde vienen más, esto está empezando y la verdad que para mí cumplió la expectativa y quiero agradecer a la municipalidad, a la parte de deportes que nos dio el predio, nos ayudó un montón, que sin ellos esto no podría haber sido posible. Como pueden ver, somos poquito, la agrupación son como más o menos 10, 15 personas, hoy en día tenemos 5 más, sí. Se agregan 5 personas más, o sea que estamos creciendo y la verdad que es bueno, porque el día de mañana que queremos hacer algo, somos muchos, tenemos el apoyo de la intendencia, de la municipalidad, lo cual sin esto estamos de verdad más que agradecidos. Bueno, hay gente, viene la familia, está mi hija también por acá. Vení, Sofi. Puntero de cada provincia, hemos invitado para que vean ellos, para que ellos después les comenten a sus compañeros, como somos nosotros, un grupito, ellos también son un grupo. Y vinieron uno para no, no podíamos invitarlo a todos, realmente encantárselo, pero me invitó a todos. Pero el costo, todo se nos iba arriba, hemos invitado uno por su grupo. Sí, tenemos gente que perdonen los otros chicos que no lo hemos podido invitar, pero ya en el moto encuentro, sí, están invitados todos. Que tenemos, ya llevan ellos el ejemplo que conseguimos los niños. Exactamente. Quiero destacar también la participación de gente de Catamarca que vino, la gente de Los Lobos, de La Ruta, la gente de Alcones del Norte, de la parte de Sumipunco, de Tucumán, gente de La Rioja que vino de Manos José Rivero, más tarde vienen más, la gente de Terma, Espíritu del Este también que vino, y bueno, creo que viene la gente de Cemento, así que son varias agrupaciones las que vienen, no somos muchos, pero la verdad que si nos juntamos todos, hacemos ruido. Bastante ruido. Buenas tardes a todos ustedes, gracias a ustedes por venir, gracias a los señores por invitarnos. Hemos venido con el Grupo Espíritu del Este de la Terma de Riondo a compartir este último sábado de fin de año, despedida de año, digamos. Despedida de año con todos estos maravillosos compañeros que tenemos, de ruta, de encuentro, de gente buena, acá en Fría. Estoy con mis compañeros acá del grupo. Cada uno se va a presentar ahí con su nombre. Bueno, mi nombre es Manuel, muy agradecido por la agrupación aquí en Fría, por la invitación que nos han hecho. Muy contento porque primera vez que vengo a Fría conociendo, muy lindo. También sorprendido y contento, orgulloso, saber que hay municipios que colaboran mucho a la gente motera que se dedica a viajar, que hace motoencuentros. Solidario. Agradecido sinceramente con los muchachos de la invitación y desde Terma Riondo está todo invitado, la gente de Fría para ir al motoencuentro en el mes de julio. En el mes de julio. Ahí estaremos. Ahí estaremos. Hay cerveza. El otro compañero también. Bueno, yo soy Víctor, también del Grupo Espíritu del Este, de Termas. Me adhiero a lo que han dicho mis compañeros y muy buena la recepción, muy bueno el lugar. No conocía tampoco Fría, muy lindo. Y lo mismo, están invitados a Termas todos. Gracias, compañero. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Pablo, también de Termas de Riondo, acá compartiendo con todos los muchachos. Me apasiona esto de las motos y bueno, el espíritu del este, de Termas de Riondo. Muy contento de poder compartir con toda la gente amiga acá en Fría, una hermosa ciudad. Muy buena la atención, puedo compartir acá un asado con todos los amigos. No nos invita más a la manera que hemos comido. Así que no, muy bueno, excelente. Y bueno, saludos y fin de año para todos. Gracias, igualmente. Muy bien, bueno, muchas gracias a ustedes. Con la información nos vamos a trasladar ahora hasta la Plaza 9 de Julio. Allí precisamente en la Plaza 9 de Julio todos los domingos la reunión de artesanos y también por supuesto los espectáculos públicos llamados Domingos Culturales. La presencia de grupos musicales para este fin de semana y por supuesto un grupo de trayectoria a nivel nacional. Vamos a compartir con ustedes las imágenes de lo que ocurría precisamente en Plaza 9 de Julio en los Domingos Culturales. La Plaza 9 de Julio fue nuevamente el epicentro para las reuniones de un nuevo Domingo Cultural. En este caso, con la presencia, como siempre, de los artesanos, el reconocimiento y el trabajo que hacen cada uno de ellos, instalados en Plaza 9 de Julio,
Una importante cantidad de públicos compartió este domingo en horas de la tarde esta reunión cultural que se viene impulsando desde la comuna local domingo tras domingo a través de la Secretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad de la Ciudad de Frías. En este caso hubo varios grupos musicales que se destacaron, estuvieron participando las autoridades de nuestra ciudad y el proyecto se llamó Por la Sonrisa de un Niño, una continuidad de lo que se venía haciendo ya en la Casa de la Cultura. Esto era para recabar, para juntar juguetes y ser distribuidos posteriormente en los distintos barrios de la ciudad de Frías. La participación de los grupos musicales y la convocatoria que tienen para la numerosa cantidad de público, en este caso muchos jóvenes, se dieron cita precisamente en Plaza 9 de Julio, donde estuvieron acompañados también junto a las autoridades de nuestra ciudad en estos domingos culturales. Bueno, la verdad que cortito, la verdad que muy contento de estar acá con ustedes, muy contento de volver a ver nuestro pueblo en la plaza como tuvimos en aquellas épocas, ¿se acuerdan? Cuando nos juntábamos siempre en una plaza y disfrutábamos de estos espectáculos que nos hace falta a todos para recrearnos, ver la familia, los amigos, la juventud, ver todos reunidos aquí en este día tan especial, en este mes tan especial, donde empiezan las fiestas, donde nos reencontramos, donde los afectos vienen de lejos, de vuelta a reunirnos. Esa es un poco la idea, ese es un poco el concepto, traer la cultura, traer la educación, traer la salud de vuelta al pueblo de una manera como nunca antes lo hemos visto. Así que les agradezco mucho que estén acá, acá los chicos de la Dirección de la Juventud que están haciendo un trabajo espectacular, la Secretaría de Cultura, con toda la fuerza que le ponen, con todo el empeño. Por allí muchas veces no me encuentran porque andamos gestionando permanentemente, caminando por Santiago, yendo por distintos lados, buscando las posibilidades que los frienses necesitan. Estamos hace muy poquito, hace un mes y medio estamos de gestión. Pronto vamos a empezar una obra descomunal, una obra pública, para que muchos de nosotros tengamos la oportunidad que hemos venido hablando siempre. Hoy estamos acá presentes para escuchar la música que nos gusta. Hoy estamos acá presentes diciendo, acá estamos como pueblo convocados, disfrutando de un espectáculo en familia, en paz, que es lo que queremos los frienses. Les quiero dejar un beso enorme y sobre todo desearle a todos que pasen una feliz Navidad y que el próximo año, que sin duda va a ser un año de prosperidad y trabajo para todos los frienses. Gracias por su apoyo, los quiero mucho. Gracias por siempre estar. Hoy somos una sola bandera. Hoy nos llamamos Frías y por ese Frías tenemos que sentir ese corazón latino con fuerza, que es lo que realmente nos va a hacer salir a flote. Muchas gracias, gracias a todos. Un beso enorme y felices fiestas. Fuerte el aplauso para nuestro intendente. Se lleva el cariño de la gente, el arquitecto Luis Sergio Lepona. Felicidades para usted y su familia. Y con esta información les voy a proponer una pequeña pausa, muy pero muy pequeña pausa, porque en el próximo bloque nos vamos a trasladar hasta la ciudad de La Cocha. Hubo una importante actividad política en el sur tucumano y por supuesto nosotros estuvimos presentes allí. Pausa, no se vaya, ya regresamos con más noticias. Muy bien, abrimos aquí un nuevo bloque informativo y tal como lo decíamos en el cierre del bloque anterior, nos vamos a trasladar hasta la ciudad de La Cocha, en el sur de la provincia de Tucumán. Hubo importantes inauguraciones, se inauguraron varias cuadras de asfalto, varias obras que están realizándose en la ciudad de La Cocha. Pero vamos a escuchar en primer lugar al intendente de esta localidad, al señor Leopoldo Rodríguez, quien nos hablaba precisamente con respecto al trabajo que se viene realizando en La Cocha, el trabajo político y por supuesto la visita del gobernador José Alperovich en esta localidad.
Es un honor tan grande que usted esté hoy con nosotros, que nos llena de satisfacción en este municipio que nació muy chico y que paso a paso, con el correr de los años y de las gestiones peronistas, cada vez, como decimos nosotros, cada vez más se convierte en ciudad. Y luchamos permanentemente para que sea una nueva ciudad. Nos ha costado bastantes años de lucha, de administración sostenida, muchos desafíos políticos, económicos, pero señor gobernador, estamos plantados dentro de la provincia tucumana y orgullosos de haber cambiado esa vieja realidad de que la provincia de Tucumán terminaba en Alberdi. Hemos ido cambiando la realidad gestión tras gestión, año tras año, para integrarnos de manera positiva, de manera palpable, en la realidad de la provincia de Tucumán. Y eso nos llena de orgullo, porque ha sido obra de un gobierno peronista apoyado y formado por su pueblo. Y en los años que usted gobierna Tucumán, esa lucha, amigo gobernador, se nos hizo más fácil, porque usted, como buen administrador, es una persona que reconoce las buenas gestiones, las buenas administraciones, y estuvo apoyando nuestra gestión. Y hoy quiero hablar con ustedes, vecinos de La Cocha, compañeras y compañeros, porque hemos afrontado muchos desafíos, como les decía hace unos instantes, desafíos políticos, desafíos administrativos, y ustedes me pusieron al frente de esas luchas que nos están formando como ciudad. Y todo lo que hemos logrado y estamos logrando es muy importante para La Cocha. De ahí sale, de la valoración de estos logros, sale algo que denominamos compromiso Puma. ¿Y por qué lo denominamos así? El Puma, que nació como un apodo, nació como algo personal, nosotros lo hemos transformado en un movimiento. Hemos transformado esa palabra en un movimiento que significa crecimiento de La Cocha. Y ante estos logros, y ante este desafío que hoy hay que afrontar y que lo tengo que afrontar con ustedes, que es el desafío del cambio generacional, es donde tenemos que estar atentos y luchar juntos para que juntos apoyemos a este candidato, que sin duda es el candidato que nos va a dar la confianza y la seguridad de que el crecimiento de La Cocha va a seguir adelante. Y a partir de este momento, es esta la lucha que vamos a enfrentar. El candidato que elijamos, el candidato que ponga en el camino, quiero que sea apoyado por todos y cada uno de los vecinos de La Cocha, porque ese candidato tendrá nada más y nada menos que cuidar y garantizar el crecimiento de La Cocha. Y ese candidato sale de lo que denominamos compromiso Puma. Este es el punto de partida.
Quiero recorrer con ustedes, los vecinos de La Cocha, todos y cada uno de sus barrios. Vamos a ir a todas y cada una de las casas del municipio. Nuestro mensaje es conservar el crecimiento. Nuestro mensaje es seguir luchando para que La Cocha siga siempre adelante. Con orgullo, señor gobernador, hoy estamos inaugurando alrededor de 15 cuadras de pavimento, más obras aledañas como el cordón cuneta, los adoquines, que han revalorizado esta parte norte del municipio de La Cocha. Realmente es una obra importante y es sumamente importante concluir el año con esta inauguración. Esta inauguración en donde le estamos diciendo que la revalorización de todos y cada uno de los barrios está en marcha. Está en marcha, sin prisa y sin pausa. Y en muchos barrios se está viendo ese crecimiento sostenido. Y hoy es un orgullo poder, con la presencia del amigo gobernador y de todos quienes acompañan su difícil tarea de luchar por el bienestar de Tucumán, es un orgullo que hoy estén presentes en esta obra que marca profundamente el crecimiento sostenido del municipio de La Cocha. Quiero luchar con ustedes, que militemos juntos por nuestro intendente, por nuestro candidato a gobernador, por nuestro candidato a presidente, por la grandeza de Tucumán, por la grandeza del municipio de La Cocha y por la grandeza de todo el departamento. Muchísimas gracias, muchas gracias por estar aquí acompañándome. Bien, posteriormente a las palabras del intendente de la ciudad de La Cocha, también vamos a escuchar a Susana Díaz, que es diputada nacional, una de las representantes, una de las legisladoras que tiene en la ciudad de La Cocha en la Cámara de Diputados. Ella también estuvo hablando con respecto a este año político y, por supuesto, con respecto a los proyectos que se vienen a futuro. Y vengo con mucha alegría y le decía al señor gobernador, siempre que me levanto doy gracias a Dios por estar con vida y gracias a usted por darme la oportunidad de llevar muchas soluciones a los que más necesitan. Y digo que tengo alegría porque cada día se ve algo nuevo. Estaba en mi casa y escuchaba que la señora presidenta daba la NETMUD número 4.070.000, creo que era, que asignaba fondos especiales para las escuelas para que estén dispuestas para el año entrante, y hacía el programa jamás pensado en nuestra gente, en nuestros argentinos, que es Sonríe Argentina. Y veía con orgullo y alegría que quien había interpretado el pensamiento de la presidenta y había puesto en marcha este plan era nada más y nada menos que el hombre de confianza de nuestro señor gobernador, aquel que ha renunciado a tantas cosas y con la cabeza gacha y sin hacer una protesta ha sabido aceptar los designios que la patria quería. Muchos no aceptaban en este momento asumir como ministro de salud. Y ante el pedido de la presidenta, el señor gobernador pide licencia nuestro vicegobernador y va a asumir esa función. ¿Y cómo lo hizo? ¿Y cómo lo hace? ¡Qué orgullo para nosotros los tucumanos! Es un hombre nuestro, el que cambia la salud, el que cuida de todos los argentinos, el que ha traído vacunas por doquier,
el que ha traído la vacuna más importante para las mujeres, para que las niñas se vean resguardadas de sus comienzos para esa maldita enfermedad que es el cáncer de útero. Y hoy pone en marcha uno de los planes más importantes que haya tenido la salud en la República Argentina, como es el Sonríe Argentina, que es el cuidado bucal para todos los que más necesiten. Cuando asumía el gobernador, nos decía: señores, este Tucumán, recibo, está un desastre. No sé si darle la escoba a la gente o enseñarle a barrer, porque no tenían la escoba y si la tenían no sabían cómo emplearla. Y decidió, en cuanto a salud y educación, reformar a cero, a nueva, todos los edificios escolares y de salud. Todos los hospitales de Tucumán superan a los privados. Y eso es lo que hizo el gobernador. Yo recuerdo, y en esta discusión del día de hoy, se atrevían algunos adversarios a decir que era porque se acercaban las elecciones, porque no se había hecho gran cosa. Por Dios, ¿qué es la maternidad en donde a veces ocupaban, y no exagero, 3 mujeres esperando para parir en una misma cama? Y hoy está nueva, y es vanguardia en el norte, y es la primera en todo el norte argentino, no solo en Tucumán. Por eso, señor gobernador, yo no me voy a cansar de felicitar, de haber decidido un día acompañarlo y pedirle a mi pueblo que lo acompañe. No me he equivocado, pero no solo ha dado la satisfacción que apenas yo pensaba, sino que ha superado esas barreras pensando en el bienestar de todos los tucumanos. Señor gobernador, en nombre de mi pueblo, le decimos gracias por todo lo que nos da. Gracias por sus sacrificios y por todos los malos momentos que usted pasa. Porque es víctima de injurias, de insultos, de menosprecio. Pero usted, con la frente en alta, siempre en defensa de nosotros. Como nosotros, no lo vamos a acompañar en cualquier decisión que usted tome. El pueblo de La Cocha es garantía de confianza, señor gobernador. Y una de las personas que ya viene recorriendo y ya viene llegando en varias oportunidades hasta la ciudad de La Cocha es el candidato precisamente a gobernador de la provincia por el Frente para la Victoria. Me refiero a Juan Mansur. También estuvo acompañando al gobernador y acompañando al intendente de la localidad de La Cocha. Él también hizo uso de la palabra. Gracias a todos por estar aquí, gracias por este recibimiento en la calle tan lindo, con tanto afecto, tanto cariño y tantas muestras de alegría. Gracias a los dueños de casa hoy por recibirnos, que nos invitaron a quien yo quiero y aprecio mucho, que lo respeto realmente por su trayectoria y su militancia y por lo que hicieron acá en La Cocha. A mi amigo, al Puma y a Susana, yo les pido un fuerte aplauso para los dos, un fuerte aplauso para Susana Díaz y para el Puma, y para el Puma Rodríguez. Y realmente ver estas obras, ver lo que se viene haciendo, nos contaban de las soluciones habitacionales, los barrios, el agua potable, tantas obras, tantos proyectos, tantas cosas en La Cocha en tan poco tiempo, uno dice. Apenas el gobernador lleva un poco más de 10 años de gestión.
Y siempre hay que recordar cómo estábamos para poder valorar lo que hoy tenemos. Y yo creo que cuando uno toma dimensión de una provincia que estaba de rodillas, una provincia quebrada, una provincia fundida que no tenía para pagar los sueldos. Esta era la verdad. Esta era la provincia que había en el año 2003. Miren lo que somos hoy. Todos los días inaugurando obras. Todos los días generando más trabajo en la provincia de Tucumán. Todos los días poniendo en marcha una escuela, un hospital. Todos los días inaugurando un barrio, una solución habitacional. ¿Cuánta gente hoy se ve beneficiada por esto que les correspondía y que por cuestiones, vaya a saber, de la historia, o vaya a saber qué otros motivos, no tenían los aportes necesarios para poder tener una jubilación o una pensión? Hoy podemos decir con orgullo que más de 200.000 tucumanos y tucumanas tienen una pensión y tienen una jubilación como le corresponde. El gobernador Alperovich nos mostró un Tucumán distinto, un Tucumán del progreso, un Tucumán del trabajo, un Tucumán en el cual todos podemos tener cada vez más salud, un Tucumán en el cual se han construido 400 escuelas, 400 escuelas en la provincia. Nadie quiere volver atrás. Si ustedes me preguntan, en lo personal, para mí los puentes hacia atrás están rotos. La única salida que tenemos es hacia adelante. Y hacia adelante es esto que nos pedía el intendente, el Puma Rodríguez: trabajar juntos, que no nos dividan, que no nos metan cuña, que no nos metan cizaña, que no nos dividan entre nosotros. Y yo quiero decirles que hoy también quiero asumir compromiso. Y yo quiero decirles al pueblo de La Cocha, que hoy está acá, que el año que viene no sé en dónde voy a estar. Solo Dios sabe el futuro. Solo Dios sabe lo que va a pasar mañana. Quizás el año que viene tengo una responsabilidad muy grande. Quizás el año que viene tengo una responsabilidad enorme. Ahora, yo le quiero decir aquí a todo el pueblo de La Cocha que donde esté yo, a la par va a estar el Puma y va a estar Susana Díaz. Muchísimas gracias a todos, gracias por el afecto, gracias por el cariño y a seguir trabajando juntos. Y por último, para cerrar este bloque en la ciudad de La Cocha, esta actividad, mucha actividad política durante el fin de semana pasado, José Alperovich, el actual gobernador de la provincia de Tucumán, también estuvo acompañando a la comitiva, estuvo acompañando a Juan Mansur, estuvo acompañando al intendente Leopoldo Rodríguez, y él también nos decía lo siguiente en su visita a la ciudad de La Cocha en el sur tucumano. La verdad que muchas veces estar acá, después de 11 años gobernando la provincia de Tucumán, la querida provincia mía, estar a la par del Puma y de Susana me trae emociones. Me trae emociones porque la verdad que nos vamos con el Puma en 10 meses más, yo dejaré de ser gobernador, el Puma dejará de ser intendente. Pero ¿saben qué? Lo que no nos van a quitar es esa gana que pusimos hace 11 años de querer transformar a Tucumán y de querer transformar a La Cocha.
Y quiero que sepan esta palabra que usó mi amigo el Puma: proteger y garantizar el crecimiento de la cocha. ¿Saben lo que significa? ¿Y por qué me siento emocionado y orgulloso? Porque cuando veo que estos jóvenes que están acá, a mi izquierda, se quedan en Tranca, a vivir en Tranca, porque algo ha cambiado en la provincia de Tucumán y algo ha cambiado en Tranca. En la cocha, perdón. Yo les quiero dar algo que me decía mi viejo, que cuando era chiquito vivía en un pueblo que está por la ruta 38, que se llamaba Moisés Ville. Y a los 18 años tuvo que venirse a Tucumán porque donde su pueblo vivía no le daban nada, no le daban lo que necesitaba. No había escuela técnica, no había mucha educación, no había infraestructura. Y nosotros, ¿qué hemos logrado estos 11 años cuando el Puma dice vamos a seguir con el crecimiento? Que la cocha siga teniendo vida en el interior, que nuestros hijos se queden en el interior, que nuestros hijos se educan en el interior, que trabajen en el interior. De eso se trata este proyecto político. Y yo les quiero ser sincero. Este proyecto es de todos los tucumanos. No es solamente del intendente o del gobernador. Porque entre todos hemos hecho este sacrificio para poder cambiar Tucumán. Pero quiero que sepan que todo esto se puede deshacer muy rápido si no lo cuidamos nosotros. Y por eso, Puma, te digo a vos, porque te siento mi hermano y mi amigo, y a vos, Susana, sin ser gobernador, yo voy a estar a la par tuya para seguir haciendo grande a la cocha, para que nuestros jóvenes se queden acá, para que nuestros viejos tengan más trabajo. Porque como decía Juan Mansur, no nos podemos quedar con lo que se ha hecho. Tenemos que ir por más. Cuando a mí me dicen la salud, está bien la salud, pero ¿saben qué? Tenemos que mejorar la atención en los CAP, en los hospitales, y tenemos que trabajar para que se mejore la atención. Cuando me dicen de la escuela, es verdad, hicimos 400 escuelas, pero vamos a seguir trabajando para que se aumente la calidad educativa en todas nuestras escuelas y que los chicos tengan educación. Por eso le digo, yo voy a estar a la par de estos dos amigos, que hace 11 años me han venido acompañando, como es el Puma y la Susana. Y siempre, nunca hemos tenido que hablar de política. Estos 11 años que hemos estado juntos, la única charla que hemos tenido era cómo hacemos para mejorar la cocha. Y la verdad que nuestra idea es seguir trabajando, no como gobernador, sino como un militante, como uno más de ustedes, para seguir haciéndolo grande a la cocha y grande a Tucumán. Muchas gracias por todo. Más fuerte los aplausos para el gobernador de todos los tucumanos. Muy bien, de la ciudad de La Cocha nos vamos a ir al deporte. Les propongo una pequeña, pero muy pequeña pausa comercial. Cuando regresemos, Mario, Walter Fernández, todo el deporte. Vamos a estar con la visita de Julio Marchand aquí en la ciudad de Frías. Por supuesto, vamos a estar con la gente del hockey. Vamos a estar con todo el deporte. No se vaya, quédese con nosotros. Ya viene todo el deporte. ¿Qué tal? ¿Cómo anda la gente del deporte? Nuevamente dispuestos para compartir una edición más
en materia deportiva aquí desde Telenoticias. Vamos a comentarles inmediatamente las notas que tenemos preparadas y las imágenes para brindarles el día domingo. Desde la mañana, temprano, llegó gente desde distintos lugares de la provincia de Santiago del Estero para competir en varias categorías en el hockey interprovincial que se realizó en el Parque Municipal Ex Ademov, organizado por la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de la Ciudad de Frías. En horas de la tarde, más precisamente a las 17, en cancha del Club Atlético Talleres, en el Estadio Manuel Misael Castellano, allí se estuvo disputando también un encuentro amistoso entre el primer equipo clasificado al Torneo Federal C, hablando de la gente de Unión Friense, y el reconocido jugador de fútbol campeón del mundo de clubes junto a Boca Juniors, Julio Marchán, y sus amigos que estuvieron enfrentándose allí en un partido amistoso donde se realizaron distinciones también. Vamos a estar comentándoles una nueva fecha y las instancias finales ya de la Superliga Municipal, como así también de la Superliga Interinstitucional que se juega en forma íntegra en el Parque Municipal Ex Ademov. Vamos a compartir las imágenes entonces y posteriormente allí una entrevista en el Parque Municipal Ex Ademov, donde se ha realizado un encuentro de hockey provincial con distintas instituciones de la provincia de Santiago del Estero, organizado por la Dirección de Deportes de la Municipalidad de la Ciudad de Frías. Allí se enfrentaron en distintas categorías estos equipos que han llegado desde varios lugares de la provincia de Santiago del Estero. Hasta último momento estaba en juego la participación de varios de los equipos debido a las malas condiciones climáticas que reinaron en prácticamente en toda la provincia al día sábado por la noche. Pero se estuvo presenciando allí ante una muy buena cantidad de gente la participación de varios equipos, le decía, y pudimos conversar allí con quien es el coordinador del Parque Municipal, el profesor que nos estaba acompañando allí en modo de llegarse y compartir junto a nosotros, debido a que el secretario de Deportes, el profesor Marcelo Vázquez, estaba muy ocupado en la tarea organizativa conjuntamente con el profesor Cabrera y Patricia y Walter Olaguibe, que estuvieron allí compartiendo también. Decía el profesor Figueroa, coordinador del Parque Municipal, nos decía lo siguiente. Bueno, hola Mario y a la audiencia. Mira, ahora estamos realizando un torneo para finalizar el año y para darle puntapié inicial a la gestión nueva, digamos. Para eso se invitó equipo de, bueno, acá tengo anotados de Taguada, está, bueno, participación de Ademov, Vinalar, Santiago, Loreto, All Lion, Villa Constantina, Central y Talleres, ¿sí? Es un torneo cuadrangular de categoría intermedia y categoría Mami Hockey, que ya se acaba de empezar a disputar. Y bueno, la idea es básicamente darle inicio a la gestión nueva y darle también, apuntalar también al deporte del hockey, que hace poco se obtuvieron la instalación de la cancha, así que, bueno, estamos ahí tratando de cerrar un año, digamos, con un poco de actividad. Todos aquellos niños, adolescentes, jóvenes y adultos que quieren acercarse a trabajar junto al hockey, ¿qué días están trabajando y los horarios? Mira, lunes, miércoles y viernes está el profesor Julio Lobo, ¿sí? Tiene dos categorías él. Martes y jueves está el profesor Walter Olaguibe y Dick Cabrera. Dick Cabrera también tiene dos categorías. El profesor Dick está trabajando con gente del complejo Fernando Dávar y vienen a jugar acá. Y bueno, básicamente esos son los horarios. Cualquier persona que interesada en realizar la actividad solamente tiene que venir al complejo, hablar con el profesor y bueno, ahí va a recibir las indicaciones de lo que tiene que hacer para sumarse a la actividad. ¿Se está trabajando con categoría mujeres y varones? Varones todavía no. Es algo, creo, pendiente, pero varones no se comenzó a trabajar con el hockey. Es casi, básicamente, mujeres en diferentes categorías. Desde la más chiquita, el profesor Dick tiene categorías de nenas ya de los 8 años ya. ¿Se va a trabajar con algunas colonias acá dentro de lo que es el Parque Municipal o únicamente en el polideportivo? Hay previsto
comenzar con la pileta ya está lista para llenar, ya se pintó, está lista para llenarla. Y el día 15 de enero hay una fecha de una colonia de vacaciones del sindicato de camioneros, pero se está viendo, todavía no hay nada cierto, así que en caso de no haberlo seguramente organizaremos algo, porque también la zona en donde está ubicada el Parque San Martín da para realizar una colonia con los chicos de la zona. ¿Cuáles son las actividades que están programadas ya para el 2015? Mira, para el 2015 eventos seguramente que van a seguir realizando, esos son intercolegiales, es lo que por lo menos yo le quiero apuntar bien. Vamos a realizar un intercolegial, tratar de incluir la escuela primaria, en lo posible algunos grados de la escuela primaria, seguir con la secundaria y bueno, ver nuevos deportes por ahí que podemos sumar al intercolegial, que antes por ahí no se los incluía. Estamos también con la idea de un torneo de fútbol infantil, ¿sí? La idea mía es una liga de fútbol infantil que puedan participar clubes y también escuelas. Veremos qué puede salir. Y bueno, eventos también de torneos de básquet. También el vóley anoche se realizó en la escuela industrial por el tema de la lluvia, se realizó ahí un torneo en donde vinieron gente de Anfunes, de Alberdi, había invitado 9 equipos, en total de hombres y 7 de mujeres, pero por el tema del tiempo no pudo realizarse bien, terminamos realizándolo con menos equipos, pero bueno, vino un equipo de Alberdi y de Anfunes de muy buen nivel, ¿sí? De categoría casi semiprofesional, se estuvo disputando. Vino gente de Quirós. Bueno, y el tema de vóley, como te digo, vóley y básquet, que también vamos a tratar de realizar eventos y que se trabajen en todos los deportes, no solo en 2 o 3, por ahí queremos tratar de expandir lo que es el deporte en Frías. Bien, lo prometido entonces, allí en el Club Atlético Talleres, se realizó un partido amistoso, decía, entre el primer clasificado de la Liga Cultural Friense hacia lo que es ahora el torneo federal. Unión Friense enfrentaba amigos de Marchán, Julio Marchán, un reconocido futbolista, también les había comentado, campeón del mundo con el Club Atlético Boca Juniors. Las imágenes que nos acompañan, por supuesto, para comentarles lo sucedido en ese encuentro donde Marchán y sus amigos derrotaron por 5 tantos contra 2 a Unión Friense. David Romero, la bestia Romero, hoy un jugador friense que está radicado y participando en el torneo argentino A junto a la gente de San Lorenzo de Alem, la gente de Catamarca. En 2 oportunidades David Romero, Claudio Vega cuando no, allí con un gol también, el jugador del último participante de la Liga Cultural de Fútbol en el torneo, Federal B. En una oportunidad, Tarchini, un amigo de Marchán que llegó, un excelente jugador, uno de los más grandes jugadores también que dio el fútbol de la capital de Santiago del Estero, en una oportunidad, y cerró el marcador Toledo para Marchán y sus amigos. Para Unión Friense convirtieron Thiago Sarmiento, también uno de los refuerzos que tuvo el Club Atlético de Talleres en su última participación, y en Hernán Márquez. Posteriormente, allí en el entretiempo, un partido que se jugó en 2 tiempos de 40 minutos, fueron distinguidos algunos jugadores, como el caso de Marcelo Grigueli, todos ellos por su trayectoria y también por su dedicación y más que nada, por supuesto, por ser excelentes deportistas. Marcelo Grigueli, decía, fue uno de los distinguidos. Posteriormente lo hizo también la gente de la Municipalidad de la Ciudad de Frías con Federico Yadón, quien recordamos estuvo en Boca Juniors en la temporada 2012 y en el 2013 llegó para la gente de Belgrano de Córdoba. Lamentablemente Federico no pudo estar participando de este encuentro amistoso para el equipo de Marchán debido a una pequeña lesión que tenía y luego de las fiestas debe retornar a la docta para continuar su preparación con miras a la temporada 2015 en el fútbol de los Piratas de Alberdi. Seguidamente la distinción llegó para la bestia David Romero, hoy en San Lorenzo de Alem, decía, de la provincia de Catamarca. David Romero, un jugador que tuvo en las filas el Club Atlético Talleres, también un excelente delantero. Y por último, a la figura convocada, por supuesto, de Julio Marchán. Todo esto es lo que sucedió allí en el estadio del Club Atlético de Talleres, Manuel Misael Castellano.
desearles el mayor de los éxitos, que sigan en este camino, duro siempre, cuando se consiguen cosas a través de resultados, por ahí no siempre los resultados acompañan, pero a las gestiones hay que seguir apostando con todo lo que uno se propone. Contento de poder colaborar, aportar mi granito de arena, he venido con algunos amigos, agradecerles también a ellos por la predisposición, por ahí es una fecha en la que siempre tenemos compromisos, así que bueno, que la pasen bien y bueno, que podamos disfrutar todos, de eso se trata. Contanos un poquito cómo es tu vida hoy con el deporte, más precisamente con el fútbol, que es lo que siempre te ha acompañado. Sí, me he vuelto hace un año y medio. Mi último club en Buenos Aires había sido Chacarita Junior. He vuelto a Mitre, que es donde yo había empezado. Me había iniciado como deportista a participar en el torneo argentino B. Y bueno, ahora en una pausa. El último torneo no lo he disputado y vamos a ver si en enero aparece alguna posibilidad. ¿Hubo alguna lesión mediante que no pudo tenerte el equipo de Mitre? No. Simplemente decisión del técnico nuevo, que en esta profesión muchas veces pasan esas cosas, a tomarlo de la mejor manera. Y bueno, yo tengo ganas de seguir haciendo esto que es tan lindo, es lo que yo mejor sé hacer. Así que bueno, tengo ganas de seguir, vamos a ver en enero qué posibilidades hay. ¿Qué te parece el crecimiento del deporte en Santiago del Estero, teniendo en cuenta Central Córdoba en Nacional B? Anoche Quimsa, por ejemplo, en el básquetbol, lo tuvo como uno de los principales animadores y se llevó al Super 8. Sí, contento. Como deportista, obviamente que a uno lo llena de orgullo. Más allá de los colores, que Central hoy pueda volver después de 22 años a participar del segundo torneo más importante en nuestro fútbol argentino, sin duda nos tiene que llenar de orgullo. A los chicos, servirles como espejo, que tomen conciencia de que bueno, tienen la posibilidad más cerca, no dejar los estudios, hacer las dos cosas paralelas, pero de saber que tienen una posibilidad de poder estar más cerquita de algo tan lindo. Central va a participar de los torneos de AFA para inferiores, así que bueno, que vean eso también como para no, hoy en día hay cosas malas en el día a día de la vida de todos, entonces como que el deporte tiene que ser una buena opción. Ahora sí nos vamos a compartir así allí en la liga, en la Superliga Municipal, las imágenes y comentarles los resultados que arrojaron en esta última semana, un campeonato que a lo largo de todo el año nos estuvo acompañando aquí con las imágenes de Telenoticias. Les decía, los resultados de la octava fecha fueron los siguientes: Mallorca derrotó por 5-1 al Borussia, el City 5, Real 4, el Chelsea goleó por 5-2 al Milan, empataron en 2 tantos Barcelona y el Arsenal, el Bayern le ganó por 3-2 al Villarreal y el Verona goleó a la Juventus por 6-2. De esta forma, la tabla de posición está encabezada por el Chelsea con 19 unidades, el Chelsea con 21 unidades, el Arsenal con 19, 17 para el Mallorca, 15 para el Barcelona, 12 para el Borussia, 10 unidades para el Verona y el Milan, 8 unidades para el Bayern y el Villarreal, 7 para la Juventus, 6 unidades para el Real y cierra la tabla de posiciones con 4 unidades el City. La próxima fecha se va a jugar, la novena fecha, decía, entre el Villarreal, el Verona, el City, la Juventus, el Mallorca, el Arsenal, el Milan, el Barcelona, el Chelsea, el Bayern y el Real enfrentará al Borussia. Todo esto por la Superliga Municipal que organizan allí en el Parque Municipal ex Ademov. Semifinales entonces para este próximo viernes. De esta forma hemos llegado al final de una nueva edición, ya la penúltima de este año 2014. Seguramente todos estarán este día miércoles brindando por una Navidad feliz, por un nacimiento del Niño Dios
nuevamente. Ojalá que este nacimiento nos sirva para poder acompañarlos a todos y poder renacer. La mejor de la suerte para todos, feliz Navidad para toda nuestra audiencia. La próxima semana nosotros vamos a estar realizando un resumen de todo lo acontecido en el 2014. Pausa publicitaria, luego de la misma, más información con Daniel Cerezo. Muy bien, último bloque informativo, nos vamos a ir despidiendo de ustedes, no sin antes, por supuesto, recordarles o informarles cómo va a estar el tiempo, no tan solo en nuestra ciudad, sino también en toda nuestra región. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Infoclima TV. Continuamos con los festejos navideños y, como siempre, es muy importante saber cómo siguen las condiciones del tiempo. Para este día, jueves 25, la tan esperada Navidad se presenta con condiciones del tiempo estables en gran parte del área central, cielo parcialmente nublado a despejado, pero sin embargo se espera el aumento de la nubosidad en horas de la noche, especialmente afectando todo el norte de la República Argentina, y no se descartan allí áreas de inestabilidad. Además, se espera un gradual ascenso de las temperaturas y el ambiente, que continúa cálido y húmedo. Hacia el norte del litoral, como les adelantaba, aumento de nubosidad, cielo cubierto con probabilidades de lluvias. En primeras horas del día la mínima rondaría los 22 y 23 grados y en horas de la tarde la máxima alcanzaría los 34, 35 y hasta 36 grados en la provincia de Formosa. Hacia el sur del litoral, abundante insolación, la mínima sería de 21 grados y la máxima alcanzaría los 35. Mientras tanto, en la provincia de Córdoba, cielo parcialmente nublado, 21 y 34 serán allí los valores de la temperatura. Buen tiempo también para el resto de la región pampeana, cielo despejado a parcialmente nublado, mínima de entre 16, 17 y 20 grados y máxima que en horas de la tarde alcanzarían los 32, 33 y 34 grados para Capital Federal. Nubosidad variable, mientras tanto, en la región de Cuyo, con poco cambio en las temperaturas, mínima de entre 18 y 19 y máxima de entre 32 y 34 grados. Nos vamos al noroeste de nuestro país. Tal y como les adelantaba, se espera el aumento de la nubosidad y no se descartan algunas lluvias y chaparrones. Mínima de entre 20 y 21 y máxima que alcanzaría los 31 y hasta 33 grados. Y finalmente, en el sur de la República Argentina, en la región patagónica, que viene con el ambiente muy variable, se espera nubosidad variable desde el centro hacia el norte con cielo cubierto en Bariloche y algunas lloviznas. Allí la mínima rondaría entre 7, 11, 16 y 17 grados y el valor de la máxima alcanzaría los 14, 21, 26 para Neuquén y 33 grados en Río Negro. Y finalmente, en el punto más austral de nuestro país, algunas lluvias y lloviznas también, mínima de entre 4, 5 y 6 grados y máxima de entre 12, 14 y hasta 17 grados hacia el sur de Santa Cruz. Y ahora sí, les recuerdo que para obtener más información pueden ingresar todos los días en nuestro sitio web en www.infoclima.com. Eso es todo por ahora y los espero en una próxima emisión, otra vez con el pronóstico del tiempo. Ahora sí, punto final para nuestro programa. Nos vamos a reencontrar con ustedes, como es costumbre, el próximo miércoles a partir de la hora 22, con las reiteraciones de nuestro programa a partir de la hora 13 y a partir de la hora 22 del día jueves, el día viernes a partir de la hora 19 y el sábado a partir de la hora 13. El día jueves estamos en Canal 8 de Catamarca a través de esa frecuencia para todo el Valle Central y, por supuesto, para todo el interior de la provincia. Nada más, esperamos que hayan tenido una muy, pero muy linda Nochebuena, que tengan una feliz Navidad y nos vamos a reencontrar con ustedes, por supuesto, el próximo miércoles con el último programa de este ciclo que corresponde al año 2015. Nada más, muchas gracias, muy buenas noches, será Dios mediante hasta el próximo miércoles.